joder, cerrarte la fase regular, ya eres campeón. Date un capricho, muchacho. No te juegues un Renekton. O sea, miras tanto... ahí a Toxa jugar un Jone, bien gracioso, bien divertido. Le ha aburrido tanto a Aibo que se le había incluso nublado la cámara, ¿eh? No quería saber nada de este Renekton al que se ha enfrentado ya 50.000 veces. Aibo que va a estar en un match cómodo que se conoce a la perfección. Lo importante también es que Tiger, precisamente, del que hablaba muy bien en el chat, tenga líneas en torno a las que trabajar como único AP de esta composición, por mucho que Kai'Sa... Merece la tryhardeada, sobre todo de cara a los mejores de 5, donde Ramo tiene la oportunidad de cambiar un poco, ¿no?, el flow con el que vienen a Superliga. Las últimas semanas estaban siendo bastante complicadas, pero puede que en los mejores de 5 el viento sople mejor para él. Fíjate que más allá de que es un campeón que, por ejemplo, en Corea no está funcionando muy allá, a pesar de que es la región donde históricamente mejor es el jugado, ¿no?, el campeón, que ya sabemos que es quizá el más difícil de todo el juego, por lo menos el más difícil de los bot laners, según comentan los jugadores. ¡Cuidado! Wynette ha sacado la primera sangre de Dominos. Simplemente flasheando hacia adelante, pillado desprevenido, todo un veterano como ese Aibo, sorprendente, la verdad. Dios mío, esta jugada para el cocodrilo. Pero lo que te decía, no sé si es real, encaja en el estilo de juego de Ramos, porque históricamente también es un campeón más de Weakside, ¿no? Ahora me lo cuentas, Fernando, porque tenemos movida en la parte de abajo y Skuskure se lanzaba con la hoja de Fendt buscando a Rin, que quiere estar por la zona, seguido de LeBron, que está intentando cazar a este Brando. Skuskure se queda bastante debilitado con el Ignite en su cabeza, salta MX hacia adelante, Tiger desaparece y LeBron apunta a la kill para la cerbatilla, 1-1 en apenas un parpadeo. Ha ido dando vueltas, ¿no?, con ese Eli que también se ha llevado LeBron, con lo cual doble victoria aquí para el jungla búlgaro Noah, que quiere dar una alegría a la Chuka Yarmi. Bueno, tenemos movida otra vez en la parte de abajo y es que... ¡Ay, MXE! Ha rematado la vida de Oscure y no habría sido asesinato para Rin, que ha utilizado incluso el destello Legolas. Uf, la buscadora del vacío que acaba de peinar a Ezreal en las últimas semanas y que sobre todo en Sailing, tanto Winding como Seto, podían aprovechar. Ahí está, cuidado, que tenemos movida, ¿eh? Están debajo de la torre equivocada, Fernando. Legolas remata la vida de Rin. Fernando, ese timbre no era... Fíjate que me acuerdo, en la temporada de debut del Barça, que hicieron top 2 en fase regular, luego pechearon un poquito en playoffs. Sí. Pero este es su mejor resultado, ¿no?, de la historia a nivel mejores de uno. Claro, ahora porque se han metido también en camisa. Ahora se ha tenido placer incluso LeBron, ese pit del dragón. Y ahora es el Hulk, que está en problemas. Towers, que puede acabar cayendo. Puede acabar cayendo, tiene que saltar al otro lado del muro. LeBron ha terminado con la vida de Legolas y esta Lilia, Fernando, se está poniendo muy peligrosa. Parece inofensiva, porque es una cerbatilla, Fernando, pero madre mía, el palo ese empieza a picar. Estaba rulando, ¿no?, últimamente en redes sociales, donde se ve a Lilia al principio de la partida, cuando solo tiene el ítem de la jungla, diciendo: no, por favor, no me invadas, soy una pequeña cerbatilla, no hago nada. Cuando pilla varios objetos es como, bueno, hora de dormir, chavales, os mando a la otra tumba. Y eso puede ser lo que ocurra en este encuentro, donde finalmente es el Barça el que se va a llevar el dragón a cambio de aquí. Pues ahí está, dragón para ellos al final. Los vermines, madre de Dios, Aibo, ¿eh?, que acaba de usar el flash al otro lado del muro. Rin, que saltaba lejos de Leona. Es increíble. ¿Lo va a matar Leona? Intenta entrar Legolas con el instinto asesino. Leona, que se estaba haciendo la loca. No te voy a matar en solitario. Lo que voy a hacer es que venga mía de carry. Legolas se los meriendan. Bueno, pero es que luego es un bicho. Bueno. No, porque ya te han denegado 400 minions. Ahora te lo cuento, Fernando, porque tenemos doble teleport. Aparece tal cual Aibo y se lleva un knock-up. MXE que salta hacia adelante. Two Hours ha terminado con la vida de Sayator. Bye bye, Yone le dice. Aibo que estamba Wynette contra el muro. MXE se queda bastante low. La pelea que le sale bien al equipo de Rambo, Fernando, se llevan una kill a cambio de nada. Wynette es un auténtico bicho ahora mismo, pero no puede carrilear él solo. Esta pelea en un momento dulce para el Renekton, porque ha llegado incluso la nana rítmica sobre Legolas, que no ha tenido que quemar prácticamente nada. Sí que ha muerto Sayator muy pronto, incluso utilizando la definitiva. Y así Oscure, que quiere entrar, asegura algún contra Kevin y el equipo del Barça, que sigue prolongando la pelea. Ahí está Oscure con la Leona, que sabe que puede entrar como le apetezca, aunque esta vez le va a costar la vida. LeBron acaba con él. Wynette tiene que escapar. Legolas utilizando el destello de forma defensiva. Sayator tiene ulti. 4-5 en el marcador de muertes en favor de Rambo. Sí, Sayator tiene ulti, pero no se va a meter Fernando ahí. No es el momento todavía para hacer estas cosas, coñones. La había canalizado previamente, pero es lo típico de que empieces a... O sea, no está bien que pueda hacer. Le van a llegar indirectos, ¿no?, desde la itemización, por lo menos en los próximos parches. El Barça, que no va a buscar el segundo dragón, porque ha planteado un cambio de líneas, ¿no? De hecho, Aibo no sé si se lo está oliendo, tiene que sospechar algo, porque está todo su equipo en la parte de abajo, pero está ya rodeado. Ahí está, toma cambio de líneas, stun de Leona, llega Legolas. Es que ni siquiera se lo guarda, ¿eh? Cae la Q de Leona y aparece Legolas desde... kilómetros de distancia para rematar con el instinto asesino. Está, no sé más, ¿eh? Y son la Blaugrana y no sé qué, no me lo sé, ¿vale? Que vienen del sur y del norte. Furbo.
Bueno. Oscurek ha pedido un taxi y se ha ido entre las dos torres. Entra también Sayator con la definitiva. Rematan la vida de un tubo, Fernando, claro, por abuelo, con un avión que no puedo hacer tampoco milagros. Ojo con esto, ¿eh? Entraba LeBron, Oscure, que pilla el cochecito para salir debajo de la torre. El drifting lo tiene que mejorar, Fernando. Le han quitado varios puntos del carnet, pero ha salvado la vida. La entrada en el vehículo ha sido de Cerebro Galaxia para salir de ese entuerto. Luego le ha costado un poquito más girar. Se le ha calado un poquito el coche en esta jugada en la que el Barça quería aprovechar ese heraldo para sacar mucho tiempo. Ahí va, entra con absolutamente todo. Quiere remontar la jugada de Lambert. Y le sigue MXC entrando con esa red. Legolas con el instinto asesino sacando el asesinato. Sigue pegando sin que nadie pueda pararle. Se han quedado MXC y Rin debajo de la torre encerrándose. Muy poquita vida la semilla rodante de Fernando. La tiene que esquivar Sayator. Dasheando, salta hacia adelante Rin de forma muy, muy agresiva. El básico, Fernando, el básico. El autoataque, para que no sea el disparo místico de lo que dependa. El tirador le permite rematar la jugada. Les pilló peor mecánicamente y sacaron adelante victorias simplemente por macro. Que creo que es también la seña de un equipo que aspira, ¿no?, a levantar un título. Incluso en un día malo, te rasca alguna win. Me estaban diciendo por el chat que yo estaba mufando, ¿no?, al Barça, pero qué decir. Aquí cada uno está diciendo un equipo. El Nasor 2 dragones para el Barça, ha cobrado el primero de montaña. Puede ser importante, sobre todo para que Oscure aguante todavía más en estos engage. Más todavía, ¿no? Paleona. Hay que hacérselo mirar. La nana rítmica bostezan un montón y LeBron se los lleva por delante mientras Sayator responde entrando con la definitiva por delante. Pero es que Rin lo va a mandar a base con la pantalla en blanco y negro. Legolas, que se ha quedado totalmente solo tirando de limpiar también. Lo mete Aibo contra la pared. Doble para el jungla del equipo valenciano, que aguanta a un píxel de vida. Legolas se ha llevado alguno hacia la tumba con él, pero esto es un ace de Rambut, Fernando. Un ace que se puede transformar en el Nasus. Se ha quedado un pelo LeBron, que finalmente se está curando bastante, y el pobre Wayne tenía la W cargada, ese depredador que no ha sido tan implacable porque lo ha mantenido todo el rato a raya. Jugada favorable para el equipo de Rambut, lógicamente, cambió ya la diferencia a unos 3.000 de oro, ¿no? Y se va a cobrar sin ningún tipo de duda el buffo energía cacolata. Fernando, no quiero meter el dedo en la llaga, pero te has tirado un olín y creo que acertarías una. Bueno, pues el mejor día para tirar un olín, ¿no? O sea, habrías acertado. Ya que iba a fallar una, por lo menos. Habrías acertado una predicción. Están preparando la paella a fuego lento, ¿no? Es como se debe hacer, ¿no? A tú como valenciana. Sí. Yo ya sabes que de cocinar no manejo mucho. Sí. La paella hay que. Es complicado como la paella. Hay que dejar que se haga. Madre de Dios, Sayator. No es Sayator. Está muertísimo, ¿no? Está muertísimo. Sayator está totalmente muertísimo. Aibo está totalmente desatado con la Vayne Force. Pues te diría, de las pocas cosas que no me gustan de Sayator, a veces te diría que se le va un poquito la flapa cuando está por detrás y fuerza demasiado. ¡Vaya combazo por parte de Messi! ¡Espectacular! También la bomba de fósforo le andará certera por parte de Rin. ¡Increíble cómo lo ha forzado aquí el equipo de Rambut para efectivamente no sacar la tier 2 de bot! Pues efectivamente, sacar la tier 2 de bot. El combazo de MXC, que ha sido una locura. Se llevan tres bajas, tan solo quedan Y-Night y Tiger para defender la base. Y a Tiger lo van a mandar a dormir. Le canta una nana muy suave al oído, le baila Y-Night en la cara. LeBron acaba con la vida de Tiger. Y esto parece que va a ser GG Fernando Cardenete. Parece que Rambut va a cerrar la temporada con una victoria que les devuelve a la buena senda, a las buenas sensaciones. Terminarían con un 12-6. En el récord, que no es para nada un mal resultado. Ni muchísimo menos, se van con una buena sensación, con un buen sabor de boca a esos mejores de 5 y mejoran sustancialmente el resultado de primera, donde solo consiguieron el 50%, ese 9-9 con el que se quedaron a las puertas de los playoffs. Les había dado el acceso al EMEA Master en el de esta temporada. Sí que están garantizados y en buena parte gracias al hombre que vemos en pantalla. Ringa, imagino que será uno de los jugadores por los que podéis votar por el MVP en nuestras redes sociales.